Plasmitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Bienvenidos a Plastic Souls. Mi nombre es Joana. Señoras y señores, niños y niñas, desde la paquetería de Amazon llega para todos ustedes el varón Von Shush. He visto que a ustedes les encanta saber de dónde están inspirados los personajes de nuestra película favorita. Así que por ahí de 1950 existía una serie llamada Mekki el Erizo, que está inspirada en la fábula de la liebre y el erizo de los hermanos Grimm. Como ven, esta marioneta está increíble, aunque siento que las figuras de ese entonces tenían un toque creepy. Y fue con el ya conocido stop motion que crearon esta fabulosa serie. Posteriormente, la marca alemana Steve sacó una línea de Mekki junto con toda su familia. La mamá Mekki con su pequeña Mekki y el pequeño Mekki, siendo este último el que tiene el vestuario más similar a nuestro señor Espinas. Bueno, tomando en cuenta también otros vestuarios que utilizaba Mekki. Aunque si ya ponemos en la mesa a nuestro señor Espinas, siento que es una combinación de un peluche más actual de la misma marca Steve y Mekki. Y por lo que he leído, el diseñador de Espinas quería que se viera como un peluche de aeropuerto. Así que después de esta pequeña clase de historia de Toy Story, veamos nuestro nuevo juguete. Nuestro Espinas viene en el mismo blister que vienen todos los posables. Es gracioso, yo siempre les digo posables, aunque de hecho son articulados, pero no importa, dejémoslo en posables. En la parte de abajo viene su nombre, que es Mr. Pinglepants o Señor Espinas. Atrás tenemos esta ventanita con el acrílico que nos deja ver sus pequeñas espinitas. Y de este lado tenemos dos imágenes de espinas saludándonos. Los personajes que lo acompañan esta vez es Goody, Rex, Jesse y el abominable Hombre de las Nieves. ¡Bienvenidos al Himalaya! Y ahora vamos a darle vida. Era de esperarse que esta figura fuera de 10. Desde que estaba en el empaque se veía increíble y una vez fuera, no sé, la textura se siente como bien chida. Siento hasta como masajito en la mano. Y así como fue Rocky, Chunk y el Capataz, esta figura me está encantando. El material de su cuerpo es de un plástico duro, muy parecido al de los Boss, pero lo que son sus manos, su cabello y su sombrero son de un plástico suave, pero no tan suave como sus garritas de sus manos, de sus pies y la pluma de su sombrero. En cuanto a la pintura, la verdad está súper genial, pero algo que de verdad me encantó desde que vi las fotos de lanzamiento fueron sus ojitos, porque parecían como si fueran de esos ojitos de acrílico. Pero ya, una vez que lo tuve en mis manos dije, ajá, es la pintura la que causa ese efecto. Pero si le ponemos unos toques de resina polimérica, uff, yo creo que sí le andamos dando a esos ojos de acrílico. El que sí es un faltante de pintura es aquí en las grequitas, que deberían de ser de color rojo, y la cinta de su sombrero, que debería de ser de un verde más fuerte. Pero si ya nos ponemos un poco más detallistas, bueno, podríamos pintarle tal vez sus costuras. Aquí en la parte de atrás tenemos su etiqueta, que se la podemos pintar de color beige. Ya saben que a nosotros nos encanta que les falte un poco de color para poderlos customizar a nuestro gusto. En cuanto a sus articulaciones, sus bracitos los podemos girar hasta cierto punto y los podemos mover arriba y abajo. Sus piernitas sí las podemos girar 360 y moverlas hacia adelante y hacia atrás. Y justo es en esta piernita donde podemos ver las especificaciones de marca y año. Y bueno, como ya se la saben, si nosotros tenemos alguna versión anterior a nuestro juguete nuevo, le hacemos una comparación. Empezando por el tamaño y esa nariz, que esta vez se la hicieron un poco más chata, aunque yo siento que en la película se ve más como esta, un poco más respingada. También otra diferencia que podemos encontrar es que en las grequitas de esta versión sí se las pintaron de color rojo y su etiqueta en la parte de atrás está pintada de color beige. No sé, yo siento que este es el señor Espinas y este es el señor Espinas en una versión un poco más joven. Pero bueno, creo que sí es bastante evidente que el modelado es completamente distinto. Simplemente los puntos que les di son los como más a resaltar. Si quieren, en este les puedo enseñar sus articulaciones, que son bastante básicas, simplemente es arriba y abajo y se giran sus piernitas. Y lo mejor es que esta figura está llegando a todos los supermercados, así que nadie se quedará sin su Espinas.
Solo tengan un poco de paciencia para que lo paguen al precio justo. Y tomando como referencia a algunos de sus hermanitos, siendo este el 1-1, nuestra nueva figura mide aproximadamente 12 centímetros y medio. ¿Ustedes sabían que el señor Espinas fue el primer personaje nuevo que mostraron para Toy Story 3 mientras esta seguía en producción? ¡Wow! Este es el segundo personaje que sale para los posables del team de Bonnie, porque la primera que salió fue Trixie, que no les he mostrado, así que díganme si quieren que se las enseñe. La verdad también estaría súper genial que sacaran a Buttercup y a Dolly, que bueno, si sacan a Dolly sería la primera vez que sale en esta línea de posables, porque en la versión anterior nada más salió Trixie, Buttercup y el señor Espinas. A Dolly nos la debieron. Así que, por favor, pongan chonguitos para que Mattel la saque. Bueno, almitas, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó este espinoso amigo, no olvides darle like a este video. Recuerda, suscribirte es gratis. Pícale a la campanita avisadora y tener siempre y por siempre una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más almitas plasticosas. ¡Bye! Concluimos la programación de hoy.